Esta es una investigación especial de Luces del Siglo. La Unidad de Inteligencia Financiera ha ido perdiendo la batalla jurídica en su intento por bloquear cuentas bancarias de empresas y personas físicas fantasma con operaciones comerciales en Quintana Roo. De 8 órdenes de bloqueo, han logrado asegurar únicamente 3 de 11 cuentas bancarias y 2 líneas de crédito. En los casos que investiga, existe la sospecha de que actúan como empresas fachada porque carecen de capacidad operativa, no cuentan con personal suficiente ni con instalaciones físicas. Pero la mayoría de los procedimientos han sido revertidos con amparos en los juzgados séptimo, quinto, cuarto y segundo de distrito. Las medidas cautelares se han negado en un caso, pero se han concedido 5 suspensiones definitivas y 2 provisionales. La protección jurídica es para que las personas morales y físicas sigan realizando operaciones financieras y dispongan libremente de los fondos de sus cuentas bancarias. En esta lista de bloqueos están las empresas transportadora y operadora turística AFISA, GV de la Península, CIENSEG y DGEF del Caribe, y los particulares Luis Eduardo Rodríguez, Sheila Yajaira Nicolás y Giovanni Tonche. Esta fue una investigación especial de Luces del Siglo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo.